espíritu que sube de la tierra, el de un anciano que sube envuelto en un manto. El pasaje bíblico que incluye a la bruja de Endor, conocida también como la medium bíblica de Endor, es probablemente uno de los personajes más intrigantes de la tradición bíblica. Esta historia hace su aparición en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 25, comenzando todo con el fallecimiento del gran profeta y consejero Samuel, quien es sumamente extrañado por el rey Saúl. En aquel momento Saúl había hecho unas reformas radicales, y entre ellas se incluía la prohibición de toda práctica de magia y brujería. A pesar de ello, e inducido por una profunda desesperación, Saúl le pide a sus sirvientes que le encuentren un médium que pueda contactarse con el más allá, ya que anhelaba escuchar por última vez las sabias palabras de Samuel. Es en ese momento cuando los siervos se encuentran a una misteriosa mujer que vivía en una cueva en Endor. El viaje es difícil y peligroso, pero Saúl se arriesga, y al llegar convence a la mujer para que convoque al tan ansiado espíritu. Ella convoca a Samuel desde la tumba, y este hace una inesperada aparición. La bruja de Endor parece estar sola. Cuando aparece el espíritu del profeta Samuel, solo ella puede verlo y oírlo claramente. El mensaje que recibe es desgarrador para el rey Saúl. Samuel dice que Saúl ha desobedecido a Dios y que perderá la vida junto a todo su ejército, incluyendo a sus tres hijos en una batalla que ocurrirá al día siguiente. Esta visión fue correcta. Al siguiente día, el ejército de Saúl fue derrotado como se profetizó. Sus tres hijos perecieron y el rey se quitó la vida. La historia de la bruja de Endor fue discutida durante siglos y desconcertó a eruditos bíblicos y a los lectores del libro sagrado en general. Incluso algunos indican que el supuesto espíritu no era más que un ente maligno. Los poderes sobrenaturales y las comunicaciones con espíritus eran creencias comunes en el mundo antiguo. Sin embargo, los israelitas creían que estas habilidades estaban fuera de los límites. Muchas preguntas se formulan a partir de esta historia, y la verdad es que probablemente no se tengan las respuestas a ellas, pero este pasaje bíblico en particular causó una gran impresión en varios escritores, como en Lord Byron, quien describió el episodio como uno que supera todas las escenas sobre fantasmas que se haya escrito. Hoy en día, la adivina de Endor es conocida como una de las primeras mujeres relacionadas con la brujería, siendo incluso considerada por algunos teólogos como una profeta y por consiguiente sirviendo como una gran influencia en el mundo moderno. Bueno, como dato curioso les cuento que este pasaje bíblico no solamente inspiró a ciertas escenas en libros, en obras, sino también en películas. Y creo que la más conocida es Star Wars. Ustedes recordarán pues a estos personajes, los Ewoks, estos personajes bastante tiernos. Y el lugar donde habitan los Ewoks pues se llama Endor. Ah, interesante, interesante por toda la historia que cubre en realidad, ¿no? Pues sí, fue algo que lleno de mucho, mucho misterio, ¿no? No solamente a las personas que estudian la Biblia, sino también a los aficionados. Y otro dato también es que no solamente llegaron a considerar que el supuesto espíritu que se apareció de Samuel era un demonio, sino también que incluso llegaron a considerar a la misma divina como un demonio, no como un ser humano. Sí, lo que pasa es que algunas religiones creen que no existen pues los espíritus que vienen y te visitan, los espíritus buenos, ¿no? Ellos piensan que todos esos entes son demonios. Entonces, claro, o sea, no creen absolutamente nada de que ni en los santos, ni que mi abuelito me vino a visitar y, en mis sueños, o vi el espíritu de mi abuelita, me dijo cosas bonitas, no sé. No creen en nada de eso. O sea, sí, para ellos todos son demonios. Pero bueno,
Ya es su forma de pensar y se respeta, ¿no? Bueno, y queremos enviar saludos porque ya hace bastante tiempo no lo hacíamos. Y queremos enviar estos saludos especiales, porque sí son especiales, a estas personas que nos siguen en todos los videos y comentan. Y de verdad nos gusta verlos ahí comentando, dejándonos un like, compartiendo con nosotros, ¿no?, sus experiencias también a veces. Quiero empezar con Alejandra Villarroel. Un saludo para ti. También a Héctor Galvez te mando un fuerte abrazo, Héctor. También a Leo Bodi, de Argentina, me acuerdo que es de Argentina. A Moni también, un saludo muy especial para ti. Ani Guzmán, que siempre deja comentarios así con todas las pilas bien puestas. Ani. Bien ahí, Ani Guzmán. Gracias, Ani Guzmán. Y por último, a Oh Yeah, también te mando un fuerte beso y un gran abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y por favor continúen compartiendo los videos, dejando un me gusta. Ya saben que eso nos ayuda muchísimo en realidad. Y nada, eso sería todo con nosotros. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, también en Instagram si quieren saber un poquito más de nosotros. En YouTube, obviamente, nos encuentran como La Hora Muerta Empieza. Chao chicos, nos vemos en un próximo video. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.